Bueno, compartiendo así, qué gran sí, momento. No peleen, por favor. Estaban hablando de fútbol fuera de corte, no, por favor, no peleen. Así, atajo. Listo. Bueno, Manu, presente. Ahora sí, por favor, un placer tener aquí como invitado al concejal Ricardo Garramuño. Bueno, va a hablar sobre distintos temas. Bienvenido, concejal. Bueno, hacemos como un ping-pong así de muchas preguntas, porque hay mucho para consultarte, pero bueno, vamos a comenzar, si te parece, con así el análisis del presupuesto municipal para lo que se viene, ¿no? Que ya está cerrando el año y obviamente hay muchos proyectos importantes que se han presentado y bueno, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? El presupuesto, a ver, nosotros somos críticos, porque primero se ingresa un presupuesto con unos valores que difieren a las 2-3 semanas cuando se empieza con las comisiones de presupuesto con las distintas áreas de la municipalidad. Uh-huh. Y en la comisión que yo presido, sí, que es obras públicas, justamente, en la comisión el secretario de Obras Públicas nos trae las nuevas obras que se quieren llevar adelante, con montos totalmente distintos a los que habían llegado. Un segundito, concejal, estamos con un pequeño inconveniente. Claro, estábamos técnico, hablando precisamente del así del que vamos a mejorar el sonido. Y un poco la oposición, ¿no?, que estaba planteando el concejal, ¿no?, Ricardo Garramuño, sobre este tema, ¿no?, hablando precisamente de que cada concejal tiene una visión diferente en cuanto a la presentación del proyecto y a las obras que se le tienen que dar prioridad precisamente en el municipio y para la gente. Ahora sí, retomamos, hablando de ¿cómo esto, estamos, ¿no?, ahora? ¿Se escucha bien? Ahora bien, ahí sí, perfecto. Bueno, arranco de vuelta con el tema. Por sí, favor. Sí, hablando, decías que hay uno que están en una oposición, digamos. Claro, porque ¿qué pasó? Cuando se tienen que entregar en fecha límite, que es el presupuesto, nosotros empezamos a analizar ese presupuesto, estuvimos analizando 3 semanas, y cuando empieza la convocatoria a las distintas áreas de la municipalidad, los montos difieren totalmente y yo puntualizaba lo que eran las obras públicas, ajá, en la ciudad. Y estamos hablando de variaciones millonarias dentro de los montos. Uh-huh. Voy a puntualizar 2 temas, lo que es la subasta de tierras públicas, se hablaba en su momento en el presupuesto que nosotros habíamos analizado, de cerca de 140 millones y baja a 60, 70, ajá, sin ningún tipo de explicación. Otra de las obras que se hablaba era el barrio ecológico, los morros, el parque industrial, que se hablaba de una obra de 160 millones que también bajaba a 60, 70 millones, sin explicar por qué estaba esa variación. Y después, ítem de muy amplia interpretación, ordenamiento urbano, primera y segunda etapa, sin explicar y especificar qué obras se van a llevar a cabo. Y en esa misma comisión de obras públicas, nosotros le entregamos en mano al secretario de Obras Públicas las obras que están en ejecución, que se van a ejecutar, que se van a licitar, o montos. Nosotros queremos saber los montos de las obras y cómo se van a realizar. Porque una cosa es que te lo escriban en un renglón, asfalto, calle Perón. Claro. Y otra, que te digan los plazos de ejecución, la licitación, los montos. Es que eso es un presupuesto. Claro. El presupuesto tiene que estar detallado hasta la última virome que se va a gastar en la municipalidad, porque son fondos públicos. ¿Y en qué causas, en qué cosas aumentó? Aumentó el presupuesto. Así como se disminuyó en unas, ¿en cuáles aumentó? Y aumentó en temas de recaudaciones, de tasas. Hay obras públicas, ahora no lo tengo detallado finamente en la cabeza, pero hay obras públicas que han aumentado muchísimo, como esto del ordenamiento urbano, urbanizaciones de Río Pipo, que se aumentó muchísimo, pero antes estaba abajo, se aumenta mucho y no te especifican por qué se aumenta. Y bueno, ahora hubo una corrección de lo que es el presupuesto nuevamente. Nos estamos hablando ya de 3 presupuestos, que lo vamos a analizar y hasta que no analicemos completamente no podemos decir qué posición vamos a tomar. Y ahí está la pregunta, ¿cuándo se aprobaría el presupuesto municipal para el próximo año? Y tenemos el 14 de diciembre, tenemos la sesión. 14 de diciembre, sí. Y ahí se tiene que definir. Y ahí se aprueba o no. Bien. ¿Qué se aprobará? Digamos, por parte de ustedes, de la oposición. Con las 2/3 partes, se tiene que votar con 5 votos. En caso de que se tenga a mano la explicación detallada de todos estos ítems. Para empezar, ¿no? Por supuesto, a ver, uno no está para poner palos en la rueda, sino uno está para
tratar de controlar cómo se van a gastar los recursos o cómo se presuponen que se van a gastar los recursos. Realmente, como está detallado el presupuesto municipal, deja mucho que desear a nuestro entender. Y bueno, vamos a ver en este lapso de semanas que quedan, a ver cómo sale la próxima sesión. Bueno, hay un proyecto importante para ampliar el ejido urbano hacia Almansa. ¿En qué instancia está esto? ¿Este proyecto se ha presentado? ¿Cómo se está trabajando? Lo que se aprobó la anterior sesión, que me decía la ampliación del eje urbano, no es un proyecto de ampliación, por así decirlo, porque el Consejo Deliberante no tiene la facultad, sino que es instar al intendente que se presenta a la legislatura y ante las instituciones que tienen la facultad de hacerlo, como la legislatura o la Secretaría de Ambiente, porque tiene que haber un ordenamiento territorial, tiene que haber un ordenamiento de bosques. No es tan fácil ampliar el ejido urbano. Nosotros invitamos al intendente que se acerque y que presente una propuesta de ampliación del ejido urbano, porque hay una cosa que es una realidad: nuestra ciudad ha quedado chica, incluso nuestro basural está fuera de nuestro ejido urbano. Exactamente. Hay que ampliarlo y tiene que tomar todas las instituciones partido en este asunto para que se logre de la mejor manera. Lo cierto es que para ampliar hay que empezar, ¿no? Hay que empezar. Están empezando. Es una discusión amplia. Exactamente. Sí, aparte tiene que llevarla a cabo. Y me hacías acordar justamente uno de los viejos proyectos que tenía tu padre, era justamente para dar solución habitacional a la ciudad de Ushuaia, que era ciudad de satélites, ¿no? Totalmente. Hay zonas que es Punta Segunda, zona de Almansa, son distintas zonas. Remolinos. Claro. Que está pensado para lugares de hasta 40.000 personas, con agua, con suelo para tirar servicios. Pero ahí estamos hablando de un proyecto que también se tiene que empezar esta discusión de acá 50, 60, 70 años. Es inevitable, porque para arriba ya no da más. Y la ciudad va a seguir creciendo. Claro. Pero sigue llegando gente. Y va a seguir llegando gente, y hay que darle soluciones habitacionales. Vamos a seguir teniendo hijos. Y seguramente. Para arriba ya no da más. Para la derecha está el parque. Solo queda para la izquierda. Claro. Y hay que empezarlo ya. Totalmente. ¿No? Incluso en la ciudad de satélite, una de las ideas de mi viejo era que haya colectivos por agua, porque está todo sobre la costa, nosotros somos una ciudad costera y no, fíjense que casi no usamos el agua y tenemos pocos muelles. Pero, y la verdad somos envidia a nivel mundial que con la vida hermosa que tenemos. Tanto mal, la verdad que sería interesante eso. Como ingeniero, encima yo estaba sorprendísimo, su padre decía, le había sacado el cálculo por kilometraje de la ruta hasta Remolino. Dice, son 20 minutos de ida, 20 minutos de vuelta. Imagínese, bueno, dice. Y hoy ir hasta Almansa te lleva más de una hora. Y algo importante, descongestionaría mucho lo que es el tráfico de transporte urbano, ¿no? Sabemos que tanto lo que es vehículo como transporte público. Ni contar turísticamente todo lo que daría. Sin ninguna duda. Bueno, hablamos ahora, cambiamos un poco la órbita de tema y en este caso el triunfo que ha tenido el Movimiento Popular Fueguino y precisamente en tu persona, ¿no? Con esta lista número 2 que se ha presentado, que la gente ha elegido. La verdad que contento, muy emotiva la victoria, una elección que es mi primera elección sin mi viejo. En el partido que mi viejo lo vio crecer políticamente, hoy me da la oportunidad de estar en un lugar representándolo. Y bueno, la enorme responsabilidad ahora del respaldo tremendo que tuvimos con los afiliados de hacer las cosas como corresponde y no cometer los mismos errores que criticábamos. Correcto. Y también tener la grandeza de que hay que convocar a la lista número 1 también y a sus afiliados, porque acá no estamos hablando de distintos partidos. La lista 1 son mopofistas y son afiliados al Movimiento Popular Fueguino que eligieron otra lista con sus representantes que se presentaron. Y tenemos que sentarnos y discutir los dirigentes que hoy estamos en el movimiento para llegar a un acuerdo y tratar de limar asperezas o la división que ya hace años tiene el movimiento, que está muy partido al medio. Hablaste de que hay diferentes cuestiones que te gustaría mejorar en cuanto a lo que se criticaba. ¿Cuáles son esos puntos importantes que el movimiento tiene que trabajar? Una de las cosas es, nosotros proponíamos y vamos a llevarlo a cabo lo que es el cronograma de reuniones anuales de los funcionarios que hoy ocupan lugares de representación al vecino, sean legisladores o concejales. Y eso es algo que siempre se hacía en el Movimiento Popular Fueguino, que siempre daban explicaciones los funcionarios y que los vecinos y afiliados podían criticar y proponer cosas nuevas. Correcto. Eso es lo que nosotros queremos recuperar, porque la verdad que uno se enriquece muchísimo más con las personas que palpan el problema todos los días, incluso cuando uno sale a recorrer los barrios, ahí es donde ve el problema. Y uno no puede estar en toda la ciudad tampoco.
Entonces estas reuniones sirven para enriquecerse muchísimo a lo que estamos representando a los vecinos y también darle el derecho a réplica a nuestros afiliados y vecinos a criticarnos o preguntarnos por qué hicimos tal o cual cosa. Uh-huh. Y trabajar esto también, imagino, a nivel provincial, ¿no? A nivel acercándose provincial con la ciudad de Río Grande. Y esto, un sueño personal que es recuperar el movimiento a lo que fue con la grandeza que tuvo y la representación local que tiene. Uh-huh. Bueno, la verdad, Ricardo, muy interesante cómo se ha plasmado, bueno, todo el proyecto, ¿no? Tanto desde el partido como dentro del Consejo Deliberante, con un balance positivo este año en cuanto al aspecto político, ¿no? Político-social, sí, podríamos que... decir, ¿no? Personalmente, muy enriquecedor, un año que la verdad aproveché muchísimo para aprender, me falta muchísimo para aprender todavía, pero la verdad el resultado es positivo, más allá del año clima social que hemos tenido, sí, y uno aprendió difícil. Por ahí un poquito más acelerado con todos los problemas que hubieron, pero expectante para lo que viene y con muchas ganas. Muchas gracias. Genial, bueno, agradeciéndote y bueno, tenés justamente el legado de tu padre sí, para que esta ciudad siga creciendo, esté como corresponde, ¿no? Muchas gracias a ti. Muy bien. Miriam, bueno, ¿nos va a enseñar a encender el arbolito? ¿Vamos a encender el arbolito? Y no sé, yo por lo menos cinco lamparitas creo que tengo ahí ese arbolito. ¿Tiene puesta ya? Yo también, ¿eh? Vamos, Miriam, a ver. Mira, yo he enseñado muchas cosas en la vida, pero prender un arbolito nunca podría llegar a ser la primera y podría llegar a ser explosiva. Ya lo sabemos. Pero estamos con quienes sí saben prender el arbolito y se están preparando con todo. ¿Cómo estás, Hugo Canseco? Bienvenido, bomberos voluntarios. Bueno, muy bien, muchas gracias aquí por la invitación. Un placer. Bueno, y se viene el tradicional encendido del árbol, pero hoy este año tiene plus por donde lo mires. Sí, este año realmente estamos muy contentos, aprovechando que también está el concejal. El 23 de noviembre fue declarado de interés municipal, lo cual nos pone muy contentos por el trabajo de ya 6 años que venimos haciendo innovaciones año tras año con este encendido del arbolito de Navidad. Y lo más importante, juntando a la comunidad, en este momento haciéndolo un festejo, que todo el mundo participe, la verdad es importantísimo. Sí, en realidad empezó todo muy a pulmón y no pensábamos que iba a pasar lo que pasó. Esta es la realidad. Un día mirando por la ventana había una columna de alumbrado que pintaba para transformarlo en un arbolito de Navidad. Y en realidad era para nosotros, para recuperar el espíritu navideño. Bueno, fuimos sumando a los vecinos que tan gratamente siempre han participado. Y después fuimos buscándole la vuelta para decir, bueno, para amenizar la noche, pasar música, que alguien venga a cantar, poner los fogones, sillas. Entonces, todas esas cosas, el vecino ha sido y los comerciantes han participado muy activamente en este tema. Así que eso nos llena de alegría y para este año tenemos ya bandas en vivo. Ya hoy me han confirmado algunas como Negra y Espumosa, algunos chicos de Polivalente. Qué bueno. Una cantante lírica, una banda de música, la banda municipal, cantantes con un bandoneón. Así que... ¿Va a haber RCP también, como el año pasado? Y este año lo vamos a incorporar. Sí, yo creo que tiene que ser un clásico. En realidad... estamos complicados con los tiempos, porque en realidad se fueron sumando gente, y a las 4 de la tarde va a estar la gente de Zoonosis con el chipeado y adopción de mascotas, que también nos parece que nosotros nos podemos sumar a eso, y vamos a hacer la venta de choripán clásica, y hamburguesas, y este año ya le dijimos a la cooperadora de Corazón a Corazón que todo lo juntado va a ser para ellos. Así que, bueno, felices por todo eso. El sábado le presentamos al intendente que pasó a visitarnos porque están poniendo están pintando toda la plaza. Están pintando, han puesto piedras, realmente ha quedado muy linda, han pintado bancos nuevos. Le presentamos que tenemos un proyecto en la plaza nuestra y lo vamos a hacer público también en el Consejo Deliberante, para que cada uno de los edificios públicos de la ciudad, en este caso lo vamos a hacer en la plaza, tenga el código QR. ¿Qué significa esto? El código QR es un código como el de barras que un turista, cualquier persona, con un teléfono, tiene una aplicación,
le pone el teléfono a este código y le va a dar la información, lo va a llevar a una página de internet. Vamos a ver cómo se hace técnicamente, yo desconozco, para que si hay un chino, si hay un japonés, si hay un en distintos idiomas, pueda sí. con la aplicación leer cuándo fue fundada esa plaza. Qué interesante, o sea, en cada lugar público en cada lugar. Entonces, un famoso código, que es el dibujito cuadradito, claro. Y entonces, ahí poder leer automáticamente. Ir al museo, que lo pueda llevar al museo, que lo pueda, los monumentos que claro. por ahí tienen un idioma, que por ahí un japonés, un chino no lo puede leer, pero si tiene cada uno de esos monumentos que están emplazados en la avenida Garramuño, al final, puedan leer de quién se trata ese monumento. Ese monumento, ¿no? Qué interesante. Y por ahí puede haber también códigos QR de las actividades municipales, que nosotros podemos ir y decir, bueno, va a haber un recital, va a haber distintos eventos en la... Exactamente, muchos turistas sin necesidad de bajar sí. la aplicación van a poder acceder. Ahora estamos encarando ese rubro que es No paran nunca ustedes, no tienen paz. Sí. Pero bueno, vamos fundamentalmente a este encendido, porque no vamos a olvidarnos cómo llegaron, porque este árbol, aparte de las bandas en vivo, sí. del chipeado, de la adopción de mascotas, de todo lo que va a haber, choripán, hamburguesa, y encima bien. Luces nuevas. Luces nuevas porque, gracias a Dios, se sumaron los embajadores de Ushuaia y ella, bueno, Viviana Remy a la cabeza, ha trabajado con el tradicional y fantástico locro de Gendarmería. De Gendarmería, que fue maravilloso. Que, bueno, organizaron esto y con todo eso recaudado compramos 200 metros, han comprado, 200 metros de manguera de LED que ya están colocadas, ya están probadas. Así que veníamos medio preocupados por el tema de las luces, porque nosotros hasta inclusive un día fuimos a rescatar las luminarias que quedaron en el arbolito que han plantado en la Bahía Encerrada. Sí. Pero bueno, ya estaban bastante rotas, no estaban en condiciones de ser usadas. Así que los embajadores nos han salvado, los vecinos. Ustedes sé que también han comprado muchos locros. Mucho. Acá en el calor se fueron como 50 porciones mínimas. Así que, bueno, ese es el agradecimiento, agradecer a cada uno de los vecinos. Realmente a veces nosotros nos sorprende y los chicos quedan sorprendidos también del apoyo de los vecinos, de los comerciantes, para cada una de las cosas que nosotros encaramos. Y se ha vuelto una fiesta, porque realmente el poder estar ahí, el participar, sí. es una fiesta, es un, sí. un momento de unión entre todos los vecinos esperando ese momento mágico de sembrar el arbolito. Ese era el fin. Y hoy, si podemos ser solidarios mejor. Con otros, todavía mucho mejor. Así mejor. Que el año que viene buscaremos otro más que por ahí que nos necesite y le daremos participación a la gente. La fiesta, digo que la tenemos que hacer entre todos. Absolutamente. ¿Y arranca a qué hora? Para ir preparándonos el cierre. Bueno, va a arrancar a las 4 de la tarde, va a estar la gente de Sonosis. Y nosotros esperamos en la cantidad de artistas que tengamos, van a empezar casi a las 7 de la tarde. La idea es que la plaza se transforme en un lugar de encuentro para los jóvenes, que ellos mismos, todos podamos ver que entre todos la tenemos que cuidar también. Entonces es la participación de los jóvenes a partir de las 7 de la tarde y así se van desarrollando actividades hasta las 12 de la noche. Qué bueno, vamos a participar, a compartir este momento tan grato, que año tras año realmente se ha vuelto una tradición, se ha vuelto un clásico, estar con los chicos, estar con las familias participando de este encendido. Así que Hugo, mil gracias, la verdad, vamos a esperar con ansias. Gracias. No va a haber locro, no, Manuel. Choripán. Hay choripán y hamburguesa. Sí. ¿Qué parte? Hay choripán y hamburguesa. Ah, y bueno. Yo te voy a decir una cosita. Yo tengo parte de la porción frisada. Compro. La subasto, pero no sabes qué fortuna me tengo que pagar para eso. Te la compro. Así bien. Que bueno, gente, muchísimas gracias. Bueno, un saludo a todos a los chicos del cuartel, gracias, como siempre. Andar. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos porque no queda otro bloque más. No queda mucho más, pero quedate hasta las 12.
Nación.